Um minuto, Paco vai iniciar. Ok. Começamos a gravar. Boa tarde a todos. Sejam todos, todas muito bem-vindos, bem-vindas a mais um colóquio do programa de pós-graduação em Engenharia Física da unidade acadêmica do Campus Santo Agostinho, que é uma unidade da Universidade Federal de Rural de Pernambuco, certo? É, hoje, é, para mim, pessoalmente, é uma satisfação é, tê-lo aqui, né? Francis, Doutor Francisco Estrada Chaves, professor Francisco Estrada Chaves, certo? É, para os mais próximos, simplesmente Paco. Então eu, eu vou fazer a apresentação do professor Paco, o professor. Paco Francisco Estrada Chaves, possui graduação em Física e Matemática e mestrado em Física pela Universidade Mexicana de São Nicolas de Hidalgo, no México, certo? Possui doutorado em Ciências de Materiais no Centro de Investigação em Materiais Avançados, o CIMA. O Simave, né, vale destacar, o Simave é uma das 27 instituições coordenada pelo Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, o CONACYT, que é similar ao nosso CNPq aqui, o CONACYT é, o, é a instituição do México, né. Além disso, o Simave está ligado à Universidade Nacional, né, como as outras universidades, algumas outras, ao do México, certo, onde o certo. PACO é, foi fez seu, seu doutorado. Atualmente, Francisco Estrada é professor da Universidade Mexicana de San Nicolas de Hidalgo, no México, e hoje nos dá a satisfação de ouvi-lo falar, né, sobre estudo do sistema estequiométrico é, Estrôncio 2, ferro, molibdênio, oxigênio 6, com estrutura de dupla Pero então, Paco, sinta-se à vontade, a palavra é sua. Ok, mas uh, eu acho que vocês não têm problema se eu falo em espanhol, certo? Não temos, Paco, pode ficar à vontade. Me, me, meu português é muito esquisito. Ah, não tem problema, pode falar okay. a língua que desejar. Boa tarde a todos. Eh, primero quiero agradecer a, a profesor Holanda por la invitación para la presentación de este, de este coloquio. Eh, yo estuve en, haciendo una estancia postdoctoral en el Departamento de Física de, de la Universidad Federal de Pernambuco en, en Recife con, con el profesor Sergio Machado quien era en ese entonces el asesor de doctorado de, de Holanda y fue donde donde yo estuve conviviendo mucho tiempo con él en el laboratorio, hicimos algunos experimentos juntos, eh, teníamos nuestras charlas también académicas. Eh, yo aprendí mucho la parte experimental ya sea con Holanda o con los demás chicos que en ese entonces estaban haciendo eh, su doctorado. Y en lo personal fueron dos años muy productivos para mí, tanto en lo académico, de la misma manera conocí varias partes del país, tuve la fortuna de, de viajar bastante y vamos, yo pasé dos años eh, muy agradables allá tanto en lo personal como en, en la parte académica. Y ahora eh, se dio esta oportunidad de, de que Holanda me invita a dar este, este coloquio, lo cual para mí es este, pues, algo bastante, bastante, bastante bueno. Eh, como ya les comenta él, eh, yo he estado trabajando con este, este sistema. Eh, ya desde hace bastante tiempo es parte de lo que hice en mi estancia, en mi doctorado. Antes de eso, pues, les voy a hablar un poco del de lugar donde yo estoy. Nosotros estamos en México, en el estado de Michoacán, que está aquí en la partecita. Pero sí se ve que estoy moviendo la punta, el, el apuntador. Sí, sí, da para ver. Ok. Sí. Yo estoy aquí en Michoacán. ¿sí? Siendo más específicos, aquí está. Y yo estoy aquí en esta parte de Morelia, que es la, la capital del estado. Y solo para hablar un poco de, de, este, de las cosas acá, resulta que la época de invierno, que es de entre diciembre y febrero, tenemos estas mariposas que le llaman la mariposa monarca, que hace su viaje desde Canadá hasta Michoacán. Y este es en sí un, algo bastante atractivo, donde tenemos cada año mucha visita de turistas, lo cual nos da mucho gusto. Eh, yo estoy en la, en la Universidad Estatal, en estado de Michoacán. Entonces se llama la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo esta fue fundada por allá de 1917 y así eh, el último censo en el 2021 están registrados entre profesores de tiempo de, de tiempo completo, profesores de asignatura del orden de 2912 se tiene una matrícula del orden de 40.508 estudiantes, de lo cual, si ustedes se dan cuenta, la mayor parte son, son mujeres. Y tan solo en el 2021 se tiene eh, un total de, del orden de 6.700 egresados. Esta es, digamos, la universidad más importante de, del estado de Michoacán. Sin embargo, también tenemos aquí en, en la ciudad de Morelia un campus de la universidad nacional autónoma de méxico. Eh, está de la parte tecnológica, lo que es el instituto politécnico nacional, que es, digamos, el de los más importantes a nivel técnico. y, por supuesto, está también el instituto tecnológico regional de, de morelia. Eh, en sí, la ciudad es muy turística, pero también depende mucho de, de la parte de estudiantes. Ahora por ejemplo en la época de la pandemia donde todos estaban en casa, pues se vio se vio este esa esa falta de estudiantes en todos los rubros, en la parte de economía estuvo complicada, pero afortunadamente ahora nos vamos recuperando y esperemos no no regresar otra vez de nuevo de nuevo a casa. Y antes de comenzar ya se trago aquí. Yo con mi charla, pues también les hago una, una invitación para el próximo evento que se llevará aquí, que es el, el SLAFES, el encuentro de Estado sólido que se realizará próximamente en Morelia, entre el 7 y 11 de, de noviembre. Y por aquí en la página ustedes pueden encontrar la información. Para que si ustedes están interesados se puedan registrar y por acá los esperaremos con, con todo el gusto. Entonces, aquí les dejo esta información para si están interesados en conocer la ciudad de Morelia, serán bienvenidos. Bueno, entonces déjenme yo comienzo con mi presentación. Aquí es otra. Otra invitación más para visitar la ciudad. Aquí tenemos el centro. Esta es, digamos, la iglesia más importante de, de la ciudad. De, y es un edificio, es, perdón, el, el centro es, eh, está declarado como patrimonio, como patrimonio mundial de la parte cultural. Entonces, en, la, en el centro se van a encontrar edificios así como estas que estamos viendo, que hay muchos museos y por eso es que Morelia es una ciudad muy muy turística. Entonces, eh, comenzando con la presentación de mi trabajo, eh, desde hace tiempo eh, yo estoy estudiando sistemas eh, que se les llama sistemas con estructura de doble perovskita. Y dentro de las características de estos... De este sistema es que es eh, un compuesto medio metálico que tiene una temperatura de Curie del orden de 450 K y que, digamos, en su estado ideal, tiene una polarización total, lo cual nos los hace, digamos, eh, unos materiales bastante buenos para, sobre todo, para la parte de almacenamiento de información que estamos hablando ya de una cantidad muy importante para almacenar, dado que esto se, se refiere a la parte de, de espintrónica. Eh, el contenido en sí eh, lo estoy poniendo en, en tres partes. En principio, yo les voy a hablar de, del sistema más general, del sistema eh, estroncio 2, hierro, molibdeno, oxígeno 6 donde vamos a hablar un poco de las propiedades electrónicas y magnéticas, más específico en cuanto a la polarización y al momento magnético. Pero aquí eh, me voy a enfocar al sistema más general, es decir, voy a considerar que hay un dopaje que podemos dopar con una mayor cantidad de hierro o bien con una mayor cantidad de molibdeno. Pero además de eso, podemos considerar eh, un desorden que se los voy a explicar un poco más adelante. En la segunda parte, eh, nosotros vamos a, o lo que hicimos fue calcular la temperatura de Curie para el sistema que le llamamos el sistema estequiométrico, el estroncio 2, hierro, molibdeno, oxígeno 6. Y finalmente, eh, otros resultados que tenemos es acerca de este sistema, pero dopado con lantano, es decir, sustituimos, eh, sustituimos estroncios por lantano lo cual nos va a dar una mayor contribución para la, la temperatura crítica. Y bueno, vamos comenzando entonces. Eh, bueno, como ya les comenté, eh, este tipo de materiales eh, son interesantes por las propiedades que estos tienen, pero para ser más específico, eh, vamos a referirnos a este, a este diagrama. Nosotros tenemos... Eh, dos estructuras FCC, las cuales están interpuestas unas con otras, de tal forma que, por ejemplo, en, vamos a, a llamarle dos subredes, una subred alfa, donde vamos a poner los hierros, los cuales van a tener un spin localizado. En este caso, los hierros van a apuntar, su, su spin va a apuntar hacia arriba. Y. Después se van a ir alternando con molibdenos. Entonces voy a tener hierros, molibdenos, y esto básicamente en las tres direcciones. La parte de los oxígenos son octaedros que sirven eh, una especie de puente entre los, los hierros y los, y los molibdenos. Eh, nosotros sabemos que, por ejemplo, la, la última capa del hierro es un 3D5, el molibdeno es un 4 de 1 entonces, a partir de eso, nosotros podemos entender que tenemos cinco hierros, un molibdeno, lo cual nos da un, una magnetización de, de cuatro magnetones de, de Bohr. Y eso, para nosotros, en principio, es importante porque finalmente lo que queremos ver es cómo con el dopaje y con el desorden se pueden alterar esas propiedades, ya sea la magnetización o ya sea la, la polarización. Eh, este tipo de, de compuestos eh, comenzó su auge a partir de un trabajo publicado en 1998 por eh, Kobayashi y colaboradores. Ellos eh, hicieron un estudio con cálculos a inicio y encontraron el, el comportamiento medio metálico de este sistema. Si ustedes observan aquí. En la estructura de bandas, eh, la contribución mayor se debe a, al hierro y al molibdeno. El oxígeno es algo que está muy lejos de la, del nivel de Fermi, que es esta línea punteada. Entonces, ¿de dónde surge el comportamiento medio metálico de estos sistemas? Si nosotros observamos la contribución de espines, a, espines hacia arriba, vemos que aquí, a nivel de Fermi, no hay conducción. Entonces en esta parte el compuesto se comporta como un aislante, pero si ustedes observan la contribución de los spins down, aquí vemos que hay a nivel de y conducción y entonces de allí el nombre de, de, este, de un material medio metálico, dado que tenemos conducción solo en un canal de, de spins. Perdón. ¿eh? Eh, lo que nosotros hacemos para nuestros cálculos eh, son, se pueden decir cálculos semi-empíricos. Semi nosotros, eh, dado el, el, bueno, el modelo de bandas que les acabo de mostrar, donde la mayor contribución la tiene el hierro y el molibdeno, es a partir de eso que nosotros usamos un, un modelo, el modelo de Java. Y, Además de eso, usamos la técnica de perturbaciones renormalizadas, considerando el, este mecanismo de doble intercambio. Y a partir de las funciones de Green, nosotros podemos calcular la densidad de estados. Y a partir de esta densidad de estados, podemos hablar de propiedades eh, como polarización, como momento magnético y como la temperatura de, de Curie. ¿Cómo hacemos esto? miren en este esquema eh, estoy modelando eh, digamos el sistema el sistema ideal en esta parte digamos en los cuadrados nosotros lo que tenemos son eh, los molibdenos los cuales tienen una espina hacia arriba y una espina hacia abajo en los círculos, nosotros tenemos el, los hierros que son, por eso llamamos que estos tienen un spin localizado. En nuestro modelo, los hierros están con una spin hacia arriba. Y entonces aquí se van alternando en todas las direcciones. Aquí lo que va a pasar es que del molibdeno va a haber los electrones de conducción. Es de aquí, decir, de aquí puede llegar un electrón, ocupar este sitio, perdón, ocupar. Este sitio de, de hierro localizado, obviamente un electrón con spin down. A su vez, puede saltar de aquí y llegar a otro. Es decir, este, este, estamos modelando que esos son los electrones itinerantes, los que finalmente van a generar la, la conducción. Pero, sin embargo, también estudiamos otros dos, este, otros dos, eh, otras dos configuraciones. Y estas son las siguientes. En esta parte, nosotros, si ustedes ven, debería tener aquí un hierro y aquí debería haber un molibdeno. Y entonces, dando es el hecho de que nosotros podemos dopar el sistema con un exceso de hierro. De resultados experimentales, se sabe que cuando un hierro llega a un sitio de molibdeno, lo va a hacer con spin invertido, con un spin down. Y entonces ahora, pues obviamente nuestro, nuestro, o bueno, el, el ambiente de este va a cambiar. Si nosotros observamos acá, un hierro con spin, un hierro en su sitio está rodeado por cuatro molibdenos. Y en cambio aquí, si nos colocamos... Ya vamos a tener un hierro en un... Le podemos llamar un antisitio. Igual, si nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es dopar con un exceso de molibdeno. Entonces, en uno de estos sitios de, de hierro, podemos tener un antisitio como este. ¿Sí? Entonces, aquí tendríamos hierro, molibdeno. Aquí debería estar un hierro. Y lo que tenemos es un antisitio. Entonces... A partir del dopaje, nosotros podemos crear esos antisitios. Pero además de eso, nosotros eh, pensamos en, en otra forma. Si nos olvidamos del dopaje, nosotros pensamos que podemos introducir un, un desorden. Eso se refiere a que podemos generar también que en lugar de que aquí hay un hierro, colocamos un molibdeno. Pero eso lo hacemos a partir de lo que se llama un desorden, el cual nosotros podemos modelar y entonces resolvemos este, nuestro sistema o bueno, podemos generar también antisitios, pero ya no a partir del dopaje, sino a partir de un desorden que nosotros podemos este, introducir. Es importante eh, también comentar que en el grupo donde yo estoy colaborando, eh, hay personas que trabajan la parte experimental. Ellos, por ejemplo, lo que hacen es, eh, tienen dos formas de, de hacer esto, de sintetizar este, este compuesto. Una es vía reacción de estado sólido, que sabemos que es un proceso más de físicos, vamos, porque esto es a partir de molienda mecánica, a partir de una eh, reducción. Pero, por otro lado, también trabajan eh, con este compuesto, los interesan a partir de reacción, perdón, de sol-gel, que sabemos que es un proceso ya más químico. Yo en lo particular, eh, cuando estuve trabajando en la parte de doctorado, eh, trabajé poco tiempo en, en reacción de estado sólido. Sin embargo, posteriormente, pues yo lo que hice fue dedicarme más a la parte teórica y dejar este lo, lo experimental. pero es bueno eh, comentar esto porque eso nos ha permitido a nosotros, digamos, hacer trabajos más completos porque uno como físico tiene una visión para hacer las cosas, pero sabemos que ya cuando se empieza a ver una, digamos, un intercambio de idea con otras, con personas de otras áreas, empiezan a salir trabajos más completos y eso es lo que a nosotros nos ha permitido eh, pensar en otras cosas y eh, hacer otro tipo de, de trabajos de cierta manera eh, más completos. Entonces, eh, para mí es siempre bueno una colaboración de un teórico con un experimental porque entre los dos nos podemos este, ayudar, dar sugerencias y finalmente todo va a... Y crecer como, como investigadores en este caso. Nosotros, como les dije, nos basamos en las funciones de, de Green. Aquí estoy hablando del sistema muy general. Cuando yo pongo aquí el 1 más x o el 1 menos x, estoy diciendo lo siguiente: si hago un x positivo entre 0 y 0.25, entonces estoy enriqueciendo mi sistema en hierro. Y obviamente, empobreciendo mi sistema de molibdeno. Pero el otro extremo, o bueno, el otro lado de la moneda es eh, variar la X desde menos 1 hasta 0. Y entonces ahora mi sistema va a ser rico en hierro. Y lo que queremos es analizar esta, estos dos este, extremos para ver cómo es que cambian estas propiedades. Aquí vienen algunos parámetros. La X, pues ya sabemos, es la cantidad que me va a decir si yo tengo más hierro o tengo más molibdeno. Y la A, esta que aparece aquí, es la forma en que nosotros vamos a introducir el, el desorden. Si A vale 1, pues entonces quiere decir que tengo mi sistema ordenado: estroncio 2, hierro, molibdeno, oxígeno 6. Por ejemplo, para A igual a 1 y X igual a 0. Y ya de aquí, si yo sigo con el caso A igual a 1 pero empiezo a poner la X de 0 a entonces tengo un sistema ordenado, rico en hierro, y aún así voy a tener antisitios. Si, si sigo dejando A igual a 1, y X igual a, de menos 1 a 0, voy a tener mi sistema rico en molibdeno, igualmente voy a generar antisitios, pero mi sistema sigue siendo ordenado. Ya cuando yo hago la parte general de empezar a variar la A, entonces ya puedo además introducir un desorden. Y todo esto finalmente nosotros eh, logramos eh, estudiarlo y este, eh, más adelante les muestro los resultados. Debido a que tenemos básicamente la contribución del Jerry Molibdeno para la densidad de estados, entonces es que nosotros estamos considerando un sistema o un Hamiltoniano de Java donde sabemos que eh, tenemos, por ejemplo, este parámetro que es el potencial de, de interacción, donde tenemos dos, en un, en un mismo sitio y dos spins con, obviamente, antiparalelos, un spin up, un spin down. Pero parte también de lo que estamos haciendo es justo eh, pensando en que tanto el hierro como el molibdeno tienen sus últimos orbitales eh, D, entonces es importante considerar la, la correlación, la correlación en, en, estos, este, en estos átomos. Y para eso hacemos, eh, aquí tenemos los parámetros de, de correlación, tanto para el molibdeno como para, para el hierro. Y de esta manera, nosotros también tenemos este, las energías, podemos calcular esas energías a partir de la aproximación de, de campo medio, donde tenemos las energías y donde tenemos lo que es la energía efectiva. Y este parámetro delta que va a ser este, importante, porque eh, ahorita les voy a mostrar algunos resultados que se hicieron de esto. Eh, sin considerar eh, correlación electrónica, por ejemplo. Y ahí lo que se pensaba es que el hierro y el molibdeno, las energías estaban al mismo nivel. Ahora, con correlación nosotros pensa, eh, estamos pensando que hay un desfase. Nosotros tenemos energía del molibdeno y energía del hierro. Y eso obviamente eh, es debido a este efecto de correlación. Lo que hacemos es calcular en sí la densidad de estados. Otra vez, estos son eh, resultados bastante generales. Nosotros pensamos que, o no pensamos, sino consideramos que tenemos densidad de estados con spin down en la subred alfa. Podemos tener eh, densidad de estados en la subred alfa y podemos tener eh, la, los molibdenos en la subred beta. Y así sucesivamente para los, la contribución de spins de espines a, Y bueno, sumando todo esto, nosotros vamos a tener la densidad total de, de estados. Eh, una vez que nosotros hacemos este nuestros cálculos, nos encontramos con los siguientes resultados. Por ejemplo, en el caso, eh, en el caso ideal, digamos, a igual a 1 sin desorden y x igual a 0, el caso estequiométrico. Si ustedes observan esta gráfica, justo tenemos un comportamiento eh, del material este, medio metálico. Solo tenemos conducción en, en, en un canal y en el otro no hay contribución. ¿Qué sucede a medida que nosotros vamos favoreciendo nuestro sistema eh, de rico en hierro? Entonces vemos que empieza a abrirse un gap en estas densidades de estados pero además hay un corrimiento del nivel de Fermi. En el otro caso, cuando nosotros tenemos un sistema rico en, en hierro, perdón, en molibdeno, entonces vemos estas pequeñas contribuciones, donde ahora estamos este, rompiendo ese estado medio metálico. Cuando nosotros introducimos un pequeño desorden, es decir, aquí considero igual a 0.9, si me voy otra vez al caso de x igual a 0, nosotros observamos esa, ese gap que se abre y ya vemos que hay contribución. Esto es por el hecho de que entonces estamos generando esos antisitios y entonces ya desde con este pequeño desorden conseguimos romper ese sistema eh, medio metálico. Aquí en esta gráfica, por ejemplo, nosotros eh, estamos modelando todo esto a partir del momento magnético. Si recuerdan, comentamos que este sistema eh, en su estado fundamental o en su estado ideal eh, tiene un valor de cuatro magnetones de Bohr. Eh, esto está normalizado. Por eso entendemos que para el caso. El caso con X igual a cero y A igual, perdón, con el caso ordenado, podemos observar cómo empieza a disminuir a partir de que tenemos una mayor cantidad de molibdenos y cómo empieza a incrementar cuando eh, hacemos nuestro sistema rico en, en hierro. Y aquí también vemos la contribución de los antisitios. Y en la parte cuando tenemos un exceso de. De hierro, curiosamente, en todo este rango tenemos este, este valor de, de la magnetización, y eso, si recuerdan, es parte de que cuando nosotros colocamos una mayor cantidad de, de hierros, entonces nosotros tenemos un hierro con espina hacia arriba, y cuando colocamos ese exceso de hierro, entonces se produce un hierro con espina hacia abajo. En esta parte eh, partimos de, o oh, bueno, estamos describiendo en sí la, lo que es la polarización del momento magnético. Entonces, por ejemplo, en el caso x igual a cero, x igual a cero, perdón, y a igual a uno, esto es momento contra desorden. Para x igual a 1 y x igual a cero, nosotros reproducimos esto, que son los cuatro magnetones de, de Bohr. Y a partir de que nosotros empezamos a introducir un desorden, entonces vemos cómo ese momento magnético va disminuyendo. También tenemos este comportamiento. Bueno, tenemos lo mismo cuando tenemos eh, un exceso de molibdeno que cae más lentamente y que cómo cae drásticamente cuando tenemos un exceso de, de molibdeno. En cuanto a la polarización. Lo mismo, para el sistema ideal, es decir, para nuestro sistema con x igual a 0 y a igual a 1, tenemos un valor de la polarización de, de 1. Y esto va igual decayendo conforme va incrementando el desorden. O bien, conforme va incrementando, ya sea que tengamos un exceso de, de hierro o un, una deficiencia de hierro. Comparando, por ejemplo, con la parte experimental, nosotros estamos eh, viendo aquí el comportamiento de la parte experimental y la parte teórica y vemos que reproducimos con bastante buena aproximación los resultados experimentales, lo cual obviamente pues, nos, nos dice que nuestros resultados van bastante bien. Bueno. En esta parte, eh, termino con lo referente a las propiedades electrónicas y magnéticas, donde a grandes rasgos podemos decir que, eh, efectivamente, eh, cuando nosotros tenemos el sistema estequiométrico y ordenado, nosotros tenemos un, un valor de la polarización de 1, es decir, nuestro sistema está completamente polarizado. Y como esa polarización va decayendo, con el hecho de que nosotros estemos dopando o favoreciendo, ya sea con hierro como molibdeno y cómo ese valor también va decayendo en cuestiones del momento magnético. Para el caso X igual a cero y, y ordenado, tenemos cuatro magnetones de Bohr, y a partir de eso, ese, ese valor va cayendo también dependiendo del desorden y de la. De la del hecho de que favorecemos nuestro sistema con hierro o con molibdeno. A continuación, lo que les voy a hablar es de, de los resultados que nosotros obtuvimos a partir de para, para la medición de la temperatura de Curie. Regreso nuevamente al sistema, al sistema ideal, donde entonces tengo eh, todos mis, mis hierros. En subredes alfa, que le estamos llamando subredes alfa. Aquí este fondo un descuido. esto debería también estar en blanco. Entonces, todos los espines del hierro son localizados. En los cuadros aparecen los, los, este, los molibdenos. Y este es el spin itinerante proveniente del molibdeno, que como ustedes ven, aquí se puede mover sin ningún problema. Acá también se puede mover sin ningún problema. Pero por ejemplo, si yo tuviese un antisitio, por ejemplo aquí, si aquí tuviese un hierro hacia arriba, entonces este ya no puede llegar y moverse. Perdón, si tengo un antisitio de hierro aquí, entonces yo tendría este un circulito con espina hacia abajo. Entonces el, el hierro estaría con espina hacia abajo, lo cual me dice entonces que ya este espina este itinerante ya no puede llegar a este, a este sitio lo que podría llegar a este sitio sería un spin hacia arriba. Y eso es lo que me dice que si ocurre esta parte de que tengo un antisitio, entonces obviamente empiezo a romper ese sistema medio metálico porque entonces tendría que para que aquí llegue eh, un, un, este, un electrón tendría que ser con spin hacia arriba, antiparalelo al hierro que estaría hacia abajo. Eh, para nosotros obtener eh, eh, lo que es la temperatura de Curie, partimos de la energía libre de Hel Helmholtz, definida de esta manera, donde nosotros pod podemos calcular esa energía cinética y la entropía. Y finalmente, tomando el límite cuando m tiende a cero, nosotros podemos calcular la temperatura de Curie a partir de, de esta expresión la segunda derivada de la energía cinética en términos de la magnetización para m igual a cero. Entonces, por eso otra vez se vuelve importante obtener esa densidad de estados, porque a partir de esa densidad de estados que aparece aquí, nosotros vamos a calcular la energía cinética. Este 3 que ven aquí, que no les mencioné antes, se debe a la triple degeneración de, en este caso, si recuerdan, eh, comenté que los orbitales de hierro molibdeno son eh, los D. Anteriormente eh, se obtuvieron estos resultados. Déjenme, ver. aquí está la referencia. Esta referencia. La gráfica que ustedes ven a la izquierda es de un, de un resultado que obtuvo. Eh, eh, Carvajal y colaboradores, donde él, por ejemplo, hace, obtiene esta densidad de estados sin correlación electrónica para el caso paramagnético. Si ustedes observan esta gráfica en amarillo, son los resultados que nosotros estamos obteniendo usando correlación electrónica. Y aquí, entre otras cosas, lo que podemos ver un, es un desfazamiento en la densidad de estados. Que lo que nosotros eh, estamos, eh, digamos, la manera de explicarlo es que es justo ese es el efecto de, de esa correlación electrónica. Eh, les recuerdo, eh, cuando no tenemos correlación, se está pensando que los está, las energías del hierro molibdeno están al mismo nivel. Con correlación electrónica ya tenemos una diferencia. Tenemos un parámetro delta, que es este delta cero, que lo estamos definiendo como. La energía de un molibdeno menos la energía del hierro. Este es un resultado que nosotros este, publicamos por allá del 2011. Y aquí, por ejemplo, cuando nosotros, eh, déjenme regreso un poco acá, nosotros eh, necesitamos esta densidad de estados en términos de la magnetización. En términos de set parámetro M. Entonces, para eso, por ejemplo, aquí reproducimos nuevamente. En el caso M igual a 1, en el caso ferromagnético, reproducimos otra vez una densidad de estados o la medio metalicidad. O, diciéndolo de forma más clara, reproducimos el estado medio metálico de nuestro sistema. Y a partir de ahí, ir variando la magnetización, vemos bien, vamos viendo cómo ese estado se rompe. Y finalmente tenemos el caso paramagnético, donde sabemos que debemos tener estas densidades de estados, la misma contribución para spines down que para spines up. Con eso entonces, nosotros otra vez volvemos a comparar. Este resultado es... Eh, los resultados que obtuvieron para la temperatura de Curie sin tomar en cuenta la correlación electrónica, es decir, lo correspondiente a la gráfica que está acá del lado izquierdo. Cuando nosotros consideramos esa correlación electrónica, entonces vean que hay un bastante, o sea, es, es muy notorio el incremento que. para la temperatura crítica. Estamos usando valores muy similares. Para estos, si, si recuerdan bien ese delta cero, aquí está de hecho, es la, digamos, es la diferencia de energías entre los, los sitios de molibdeno y de hierro. Y nosotros estamos eh, obteniendo un incremento bastante, bastante bueno. De hecho, esto transformándolo a, a kelvins está del orden de 400, entre 400 y 420. Kelvin's, lo cual es eh, un resultado bastante interesante. Y que básicamente eso lo obtuvimos porque estamos considerando esa, ese efecto de la correlación electrónica. Estos resultados nosotros los publicamos en 2018 en, en esta revista, en Sun Física Review B. En este caso, pues, no, como nosotros vemos, eh, reproducimos bastante bien. Eh, el estado medio metálico, lo cual me dice que hay una polarización del 100%. reproducimos bastante bien el caso paramagnético para M igual a cero, y nuestro valor este máximo para la temperatura está del orden de 2.75. finalmente, otra cosa que, que ya hemos hecho, y nosotros desde el punto de vista Teórico, pero también ya han este, hecho esto desde el experimental. Es ahora tomar ese sistema, el estroncio 2, hierro, molibdeno oxígeno 6, y doparlo con, con lantana. La y entonces tenemos esto. Si ustedes recuerdan, el sistema que tengo del lado izquierdo, el que tiene la etiqueta A, es el sistema estroncio 2, hierro, molibdeno oxígeno 6. Lo que hacemos ahora es una sustitución sustituimos eh, estroncios por, por hierro. Y también de la parte experimental se sabe que esos estroncios prefieren entrar en los sitios de molibdeno. Entonces, de cierta manera, cuando nosotros dopamos con estroncio, estamos, digamos, reduciendo o empobreciendo este, los molibdenos. Y eso obviamente tiene que afectar la temperatura crítica, dado que eh, de los molibdenos es donde vienen los, espine, los espines itinerantes. Cuando nosotros hicimos esa parte de esa sustitución, entonces aquí tengo la expresión. Tenemos ahora estroncio 2 menos Y, lantano Y, hierro, molibdeno, oxígeno 6. Y aquí otra vez. Eh, haciendo nuestros cálculos para los valores extremos, tenemos para el caso M igual a 1, está esta, este, el estado medio metálico. Esto seguramente es un poco de, de ruido o, o de la aproximación que, que por ahí algo, algo está pasando. Pero eh, de este otro lado, igual tenemos el comportamiento paramagnético. Cuando nosotros vamos cambiando y vamos este, variando la concentración de estroncio y lantano, o de lantano en este caso, lo que observamos es que en el caso M igual a 1 se va abriendo un gap y a medida que nosotros ponemos más lantano, ese gap sigue incrementando. Pero en este caso no hay un corrimiento como tal. En el otro extremo nosotros siempre vamos a tener este estado paramagnético. Con eso en mente, nosotros este, vemos el comportamiento de la temperatura crítica. Y para eso, nosotros observamos una gráfica como esta, donde podemos ver, aquí estamos comparando la temperatura crítica normalizada. Contra la concentración de, de lantano. Y nosotros podemos observar cómo esa concentración favorece para obtener también un incremento en esta temperatura crítica. Aquí, una cosa que nosotros no consideramos y que después este, ya comentando, dijimos: bueno, pero es que aquí nosotros tenemos este sistema. Pero. Así como estamos viendo que si dopamos con lantano, esto, esto afecta eh, la parte del, del molibdeno, como lo vimos anteriormente, entonces obviamente también tendría que alterar un poco o tendría que alterar la concentración de hierro. Y lo que estamos considerando ahora es el sistema eh, estequiométrico, donde aquí tenemos el estroncio 2-Y, el lantano Y. Y aquí vamos a tener la concentración de hierro molibdeno, que para nosotros le llamamos 1 más x y 1 menos x, pero también la relación entre el parámetro y, la concentración del lantano, y la x, que es la concentración de hierro molibdeno, está mediada por un término y igual a, o x igual a y entre 2. Y. Ahora es justo lo que nosotros estamos este, calculando, pensando que en esa parte lo que creemos es que el hecho de, de que también se afecta en la concentración de hierro molibdeno, eh, lo más seguro es que vamos a tener una disminución de esta temperatura. Pero es algo que estamos trabajando eh, por ahora. En la parte experimental esto ya lo han estado... Trabajando y debido a que ellos sí tienen esa disminución, entonces por eso es que estamos pensando que en nuestro caso debería ser algo bastante similar. Esto eh, es comparado con el sistema anterior que nosotros teníamos y donde observamos este incremento de la temperatura crítica debido al dopaje con, con lantana. Y bueno, pues nuevamente. Eh, aquí, como ya le, le, les comenté, eh, hasta ahora los resultados que hemos obtenido es nos han dado eh, incrementos en la temperatura de Curie que comparando, por ejemplo, con, con trabajos experimentales, no, no de nuestro grupo, sino de otros grupos, eh, nos han dado comportamientos bastante aproximados. Y eso es lo que nos permite a nosotros eh, continuar, empezar a, como en este caso le, les comento otra vez, queremos ver qué pasa cuando también variamos esta concentración de hierro molibdeno. Y son cosas que básicamente tenemos que, que seguir trabajando. Pero aquí la, la ventaja es que tenemos eh, la parte experimental al, al alcance para ir muy en comunicación con ellos y ver lo que se obtiene tanto en el laboratorio como lo que nosotros obtenemos de forma teórica. Bueno, pues por ahora es todo y agradezco su, su atención y bueno, estoy eh, con la mejor disposición para, para las, las preguntas que tengan. Eh, muy bien, Paco. Excelente. Para esta, eh... muito didática veja pessoal tem alguma pergunta deixa eu olhar aqui nós não temos é, perguntas no chat se você se, se vocês é... não perguntam se vocês não me perguntou <laughs> então pessoal alguma pergunta Falando do laboratório, me questionava até porque era a segunda. O, o Paco, eh, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, né, para incentivar o povo aí, os, os alunos a fazerem também, a mão. Eh, veja só, esse material é um material ferrimagnético em sua fórmula simples? Ferromagnético, magnético. Uh -huh. Ferro magnético? Ele, é, ele tem alguma ele é ferro, Ele tem alguma possibilidade, né? Mesmo com algum dopante, de ser antiferro? Sim, de hecho eh, hay un déjame, voy a falar isso. Nós tenemos este sistema. Se vê, é um sistema donde estamos este dopando con tusteno, certo. que sabemos que é um aislante. Entonces, cuando nosotros dopamos con tuxteno, es un trabajo que sacamos el año pasado, un artículo de 2021, donde estamos viendo cómo, eh, cuando nosotros dopamos con tuxteno, entonces, sí. en principio, esta, este, esta gráfica que estoy mostrando ahora es un trabajo que hicieron ya hace tiempo. Es un trabajo donde no incluye esta, este efecto de la correlación electrónica. Cuando nosotros consideramos la correlación, nosotros podemos ver justo esa transición del orden de x igual a punto 2, donde está esta transición de metal a aislante. Eso pregunta, ¿cierto? Sí. Muy bien, muy interesante. esos materiales para estudiar con luz. Sí, sí, es una buena... Esta es una buena opción para, para ver estas propiedades. Porque nosotros básicamente nos centramos... Eh, ahora, eh, nosotros... Bueno, yo en particular quisiera estudiar este sistema eh, más general. Déjenme... Vamos a poner eso. Algo que, que yo estaba considerando es estudiar este sistema general: estroncio sí. 2, hierro 1 más X, molibdeno 1 menos X, oxígeno 6, en cuanto a, a calcular su temperatura de Curie. El problema de ahí es que cuando nosotros consideramos todo esto así, el, tanto el desorden como el, el dopaje con hierro, favorecerlo en hierro o favorecerlo el molibdeno eh, estas ecuaciones de aquí se complican bastante cuando uno resuelve una estas ecuaciones básicamente nos quedan ecuaciones cúbicas que las podemos resolver eh, de forma analítica mm. el asunto es que cuando nosotros eh, queremos hacer esto pero para la temperatura de Curie oh. entonces en estas, en estas ecuaciones nosotros tenemos que meter la magnetización. Y entonces ahí sabemos que, por ejemplo, en un sitio alfa donde usted tiene un hierro hacia arriba, con el, la magnetización, entonces en ese mismo sitio alfa usted puede tener un, un hierro hacia abajo. Y lo mismo en un antisitio. En un antisitio donde llega un hierro y se coloca hacia abajo, si considera la magnetización, entonces ahora ese puede ahí mismo. Invertir el spin y tener una spin hacia arriba. Eso obviamente nos da otras dos posibilidades en estas de funciones de green. Y al final lo que nos queda es una ecuación de quinto grado. Y esa parte es la que por ahora me tiene así como entretenido para ver cómo, cómo resolverla y considerar ese sistema general. Muy bien, interesante. Ramón. Paco, tudo bem, cara? Tudo Parabéns bem. a apresentação aí muito, muito bacana. Sua muito apresentação, obrigado. como sempre, você com, com sua calma, e sua paciência muito boa aí. Que não precisa falar português, que todo mundo entende perfeitamente. Paco, ah. eh, deixa a ver se eu entendi um pouco. Eh, uhum. Esse sistema você trabalha em que nanopartículas, filmes? E... Ramón, tú eres experto en Solgen, ¿cierto? Sí. Bueno, bon. yo, yo todo esto lo trabajo desde el punto de vista teórico, Ramón. Ah, do punto de vista teórico. Sí. Yo lo que, lo que este, comenté es que hay un, digamos, dentro del grupo está la parte experimental. De la parte experimental eh, son dos procesos el que es más de físicos que es el reacción en estado sólido. Yo ahí trabajé muy poco, porque lo que recuerdo es, eh, obviamente, partes de tus reactivos y el proceso eh, tú lo llevas primero a una molienda mecánica. Eh, en un molino de estos de... De bola. De, de, de bola, exacto. Entonces, en ese, en, cuando tú metes esos precursores en el molino de bola, tú en principio lo que obtienes es eh, los precursores de este compuesto. Pero después tú los tienes que llevar a un proceso de calcinación. Sí. Que si recuerdo bien, es del orden de 1100, 1100 grados. Y ahí tú obtienes la siguiente fase. Pero finalmente tú los tienes que llevar en un, eh, a una reducción con una atmósfera de... No recuerdo si es de nitrógeno, hidrógeno o algo así. Y en esa, ya en esas reducciones es donde tú obtienes el, el compuesto. Pero sabemos que en reacción de estado sólido, el tamaño de grano es, es grande, ¿cierto? Hay eh, varias cosas. En Pero... uh, reacción de estado sólido no solo tamaño de grano por cuenta de la temperatura que usted usa. También tiene la parte de geometría que a veces no es muy buena. Y pregunto porque qué, eh, eh, a veces, ese método leva formación de segregación, formación de fases secundarias, ¿sabes? Que, sí, eh, sí, de hecho. Ah, en eh. la hora, hora, hora de analizar el problema, debe ser considerado. Yo, yo ya trabajé con algunas exaferritas, exaferritas de varios que también sí. fueron preparadas por, por razón estado sólido, y generalmente acontece mucho. De ahí uh -huh. que el con, con método Solgel ayuda mucho también con esa mistura a nivel de atómico. Hecho, ¿no? De hecho, eh, dentro del grupo hay una, una persona que es ingeniero químico, y ella pues, prefiere básicamente trabajar en Sol-Gel. Porque dice, es un proceso mucho más rápido, porque esta reacción de estado sólido es muy tardado. Y Exacto. sobre todo la temperatura, la temperatura que necesitan, creo que para la reducción ronda de los 1300, 1300 es porque, grados. Es, es porque ahí vos parte de óxido, entonces le va molino de polar lá para hacer la mistura. Y después para hacer los enlaces, tienen que usar una temperatura muy alta. En cuanto sí, cuando você parte de sais, que es acá en no los sol gel você consigue una mistura. Eh, muy fácil a nivel atómico con, con, con nada, ¿entiendes? Solo diluyendo aquellos óxidos y después con una temperatura simple consigue. Ahora, el efecto de la atmosfera también es importante porque a veces puede sí. traer eh, vacancias de oxígeno en los medios del proceso. Por eso es que también es importante eh, el uso de la atmosfera. Paco, y desde el punto de vista teórico, ¿ustedes eh, llevan en consideración, por ejemplo... O, o no sé si ese, ese modelo que ustedes usan, él le en consideración o estado de oxidación dos elementos. ¿Por qué te falo? Porque en ese mismo eh, molividenio, él está en varios estados de oxidación. Entonces, ya él asume o estado de oxidación de quién? ¿O estado de oxidación tres igual que el ferro? ¿O, o cómo se le en consideración eso? Porque el ferro también es otro, que él puede mudar muy fácil de estado de oxidación. ¿eh? Entonces... Eh, no de, de, de hecho, hay otro trabajo que tenemos donde justo lo que hacemos es analizar las valencias. Y en ese trabajo sí vemos cómo la valencia, por ejemplo, de cada uno de ellos va cambiando. Entonces sí. esas cosas también las consideramos. Creo que esa es la parte que te estás refiriendo. Sí, exacto, exacto. Sí, sí. Es eh, muy importante. Hay un, hay un trabajo que no tengo aquí al alcance ahora. Pero donde nosotros lo que hicimos fue hacer solo un estudio de cómo cambian las valencias cuando tú, por ejemplo, tienes ese. Eh, de hecho, cuando tienes el dopaje que favoreces con hierro, por ejemplo, si recuerdo bien, uno va de, de 2.5 a creo que a 3.5, que es el hierro, y el molibdeno va de 4.5 a 5.5, cosas como estas. Qué ótimo, Paco, bacano. Cara, usted tiene que voltar por aquí por, por Recife para a gente inter, intercambiar alguno, algunas ideas interesantes con ese modelo que ustedes aplican y e algunas cosas que la gente está haciendo aquí. ainda encima de de Iege, gente está aplicando unos modelos, hay un modelillo fenomenológico incluso fue aplicado de de al y dopado con Erbio y Cerio de un estudiante de la gente ahí ido programa, que sí. también la gente analiza a distribución de cationes, sabe, sitios Ah, okay, okay. Eh, probable de ocupación, sabe? Y, y, y en otros trabajos ya aplicamos y, y corroboramos con, con chip, con chip, también los estados de oxidación y también hicimos unas curvas bien bacanas ahí comparando magnetización de saturación con modelos teóricos experimentados, sí. en la cual se cumple hasta un punto bien, bien, bien interesante, sabe? O sea, tiene que voltar por sí, aquí sí, para sí. Gente aplicar todas esas cosas ahí, comenzar a intercambiar, sí. ahí, de nuevo, trocar conocimientos. Una de las cosas, por ejemplo, que nuestro modelo teórico no puede distinguir es lo siguiente. En este sistema aquí en laboratorio han estado dopando con lantano, o sea, el estroncio 2 menos Y lantano. Y por ejemplo, si nosotros regresamos esta esquemita, nosotros sabemos que los que los lan, los lantanos prefieren ir y ocupar sitios del, mol, del molibdeno. Sí. Y, el, y en la parte experimental han estado trabajando con un dopaje con neodimio. O sea, ustedes tienen esto, pero entonces aquí tienen el mono Y, neodimio Y. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que en ese caso el neodimio prefiere ir a los sitios de hierro. Y esa es una cosa que nosotros, o yo desde con mi... Modelo teórico, no puedo distinguir entre si es eh, neodimio o en lantano. Es una desventaja, por ejemplo, que ahorita estoy encontrando. Mm, Entendí. O oh, oh, ideado, Paco, tal vez sería, bueno, para hacer algo experimentado y comparar ¿no? una muestra dopada solo con neodimio, una con lantano y después tal vez una co para ver cómo es que se comporta, si tiene alguna mudanza. De hecho la tiene, porque ya esto lo han visto experimentalmente, que hay una, un cambio. Pero de aquí, de, del mismo grupo, había un chico de doctorado que él trabajaba con cálculos a primeros principios. Y él sí podía, en, en, ese, en esa parte, sí podía distinguir entre si tenían lantano y si tenían neodimio, por ejemplo. Entonces también es algo que a mí me, me ha interesado, el trabajar... Eh, con primeros principios para poder modelar estas cuestiones. Paco, entonces ya tú te has un poco de la parte experimental, ¿eh? Sí, eh, yo realmente cuando fui a Recife fue a aprender la parte experimental, ah. pero regresando acá, pues yo me he puesto un poco más a, a la parte teórica nuevamente. Sin embargo, a mí me <laughs> gustó bastante la parte experimental. Muito bem, Adiós, então. Né? Parabéns, Paco. Vou deixar aí com o Holanda aí. Parabéns okay. e é um prazer te ver de novo aí. Espero que você repita sua visita por aqui. Um grande abraço. Não Ramon. Abraço. E o só... empe, a chuva? Como, Paco? Começou a chuva acá em Morelia? Ah, foi? Foi. Sí. <laughs> <laughs> qué óptimo, está un abrazo. Pasamos de un temblor a la lluvia ahora. Epa. ¿Y ahora que sí, verano, sí, o, verano ahí, o, 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 o comenzó el verano? Bueno. No, aún estamos en... No sé ni en qué estamos, ¿eh? En otoño tal vez. <laughs> holanda Sim, papo. Vamos lá, é, pessoal. Mais alguma pergunta? Comentários? Se não tem, não tem. É, é, Olá. Foi uma, satisfação. foi uma satisfação. Oi, Mayara. Oi, Mayara. Olá. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim. Estamos sim. Eu, eu tenho uma curiosidade sobre o evento. É, aliás, antes eu queria parabenizar pela palestra, pelo trabalho desenvolvido. E eu tenho uma curiosidade sobre o evento que foi divulgado no início. É, eu queria saber. assim, deixa, Depois eu vou eu rever o lá, vídeo. Eu lá. Sim. É, depois eu vou rever para pegar o link certinho. Mas por acaso você sabe se eles vão permitir participação online ou apenas presencial? O evento vai ser presencial. O evento vai ser presencial. Ah, tá. Tá bem. Depois eu vou conferir. Era só isso. Pronto. Pronto. Obrigada. Estão todos invitados a Morelos. É uma cidade que eles vão gostar muito. Sim, sim. Tá certo, obrigado. Excelente, pessoal. É, Paco, nós agradecemos novamente o sua presença, certo? Sua, sua palestra muito didática, paciente, como sempre. É, deixamos aqui o convite. Nós temos aí uma boa interação de algum algum tempo. É, é Isso, certamente eu vou lhe trazer em algum momento aqui para nos visitar. Certo? Um é, é. grande abraço. Tudo de bom. Nos vemos em breve, pessoal. Obrigado. Por hoje é só. Vou desligar aqui a gravação. Hein? Parabéns, Paco. Obrigado. Obrigado.